Hola, 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 chiquillos, ¿cómo están? Oh, otra vez estoy aquí yo. Estoy en un crossover aquí, Música y Más con LDP Magazine. Bueno, pura diva hoy día en todo caso, ¿eh? Volviendo a los orígenes. Bueno, acá tenemos a la señorita Sasami. Hola. ¡Sasami! A la señorita Leonor. Hola, ¿cómo están? Encantada de estar nuevamente acá en el programa con ustedes, chiquillas. Este es tremendo aquelarre de divas. Obviamente, hacía falta un aquelarre. Sí, todo. Y la señorita Romina. Hola, hola. Muy bien, chiquillas. Hoy día nos tomamos el estudio, solo las mujeres, porque nos aburrieron los chiquillos, el Terrence, chao. Roberto, chao. Pato, chao. Todos los demás, chao. Hoy día de nosotros nomás. Así que empecemos con nuestro aquelarre. Oye, hace tiempo que quería hacer algo así, chiquilla. Sí, oye, y hoy día nos convocan mujeres, ¿ah? ¿Eh? Exactamente. Mujeres chilenas. Bueno, eso no quita que de pronto puedan salir algunas otras mujeres potentes de la literatura, pero estábamos como con la línea de la Teresa Bilsmont, María Luisa Bombal y la Estela Díaz Marín. Exacto. Por ahí vamos a andar hoy. Y también nuestra querida Mary Chill. También, importante, sí. Muy importante. Vamos, señorita Leonor, cuéntenos un poco acerca de estas poetas, como lo es Bilsmont. Mira, llama la atención que tanto Teresa Bilsmont como María Luisa Bombal son viñamarinas, ¿eh? Eso es un tema. Y la Estela Díaz Marín, aquí estamos con una mujer de La Serena. Ya, en general nos salimos de la urbe para... Oye, sí, eso es extraño. Sí, para entrarnos con mujeres repotentes. Piensa que Teresa Bilsmont estuvo casada con Gustavo Balmaceda y estuvo con una vida bastante complicada por ser una mujer atípica para su tiempo. Que gustaba de la bohemia, gustaba de la escritura, uh-huh. ¿Verdad? De pronto de fumar en público, que eso en aquella época, piensa que ella nace en 1893. Y muere a los 28 años, ¿ah? ¿Eh?
1921. Wow. Sí, muere muy joven y deja tremendo legado ahí de escritura. Wow. Es que conocer a las poetas es como... Sin embargo, como, la wow. Quema, fueron unas grandes escritoras, pero uh-huh. sin embargo, lo que más he destacado de ellas es la vida personal, sus líos amorosos, en vez de su prosa y su letra. Es que eso es típico, la visión de que para la mujer siempre hay que buscar como que siempre la... digamos, lo importante es solamente la vida personal, pero como dices tú, la parte de la de su escritura siempre se deja de lado, porque ahí hay una visión, si tenemos que decirlo, una visión machista. Por ejemplo, la María Luisa Bombal es coterránea de Rulfo. Uh-huh. Ambos iniciaron la novela corta en Latinoamérica y ambos fueron los primeros en incluir personajes muertos en la historia. Uh-huh. Y sin embargo, a Rulfo se le reconoce como el padre de la literatura mexicana. Café, y a... Café. Y a la Bombal se le reconoce porque quiso matar al primer marido. Claro, o sea, estamos hablando de escritores. Entonces, ¿qué tiene que ver esa parte de...? Bueno, yo creo que por lo menos a la María Luisa y a la Teresa, les... Gracias, Terrence. Siempre tan atento. Saluden al modelo. Al modelo, claro. Bien. No tengo claro. Yo creo que les jugó un flaco favor las películas que se hicieron en Chile, tanto de Teresa como de María Luisa, donde el enfoque, obviamente, uh-huh. fue efectivamente su vida amorosa y toda la parte sexual, incluso. Me da la impresión que fueron hasta vilipendiadas en su manera de tratar a estas mujeres, porque piensa que María Luisa Bombal estaba incluso escribiendo para Hollywood y eso se menciona en la película con una línea al final. No se ponen extractos potentes de su obra, lo mismo que con Teresa. Piensa que María Luisa Bombal fue formada también en su educación en París y por lo tanto tuvo acceso a todo lo que estaba pasando en las vanguardias, y de ahí uh-huh. que ella incorpore en Latinoamérica las vanguardias literarias de una manera súper potente en su escritura, reconocida a nivel internacional, y acá muere alcohólica y sola. Claro, y más encima es lo único que destacan. O sea, después dicen que nosotras exageramos la escritora porque no nos ven, pero no nos visibilizan. Eso sigue siendo hasta el día de hoy. Claro. O sea, yo puedo contar una experiencia personal, que cuando gané el Fondo de Cultura Nacional, uh-huh. me hicieron una entrevista en San Antonio, ¿ya? para el diario local, y resulta que cuando sale la entrevista, cuando salen las dos planas de hoja, no hablaban nunca de por qué me gané el fondo. No hablaron de cuál fue la obra que yo escribí que se ganó el que fondo. Que era lo importante. Que era de lo que se debería haber tratado. Y de hecho... mencionaron cosas personales erróneas porque a mí nunca me las preguntaron. Las interpretó y las asumió la chica de la periodista y publicó cosas que no eran. Y se centró en eso, en mi vida, que yo era de San Antonio, dónde vivía, cuál era mi pareja, cuál había sido mi esfuerzo por ser escritora, qué sé yo, pero y el fondo y el nunca. Libro, claro. Y la obra que ganó, jamás. Las otras obras que yo había escrito tampoco. No. Menos mal que entrevistó a la escritora. Claro, bueno. Entonces al final es como... Es lo que hacen y las mismas mujeres, porque de hecho también era una periodista mujer la que la hizo. Entonces al final es la misma sociedad la que fomenta uh-huh. el que se centren en la vida personal de uno y no en la obra. Es que es muy farandulera la visión que existe, no solamente en la TV, sino que también se contamina la parte literaria. Bien. Y lamentablemente también se carga la mano hacia las mujeres, entonces la mujer es más faranduleada que los varones. Exacto. Encontrarán más interesante la vida de las mujeres. Y es que es como tan extraño, pero bueno. O sea, me parece que la vida de ellas es tremendamente potente en el sentido de visualizar el contexto en donde están para poder entender su obra. Yo creo que sí, es importante. Sin embargo, el que una película chilena que tenga un recurso económico importante para tratar las temáticas literarias se centre solo en ahí está el detalle. Su vida personal, claro, uno dice falta el equilibrio ahí.
que nos permita ver cómo estos elementos de su vida cotidiana permiten entender la obra y el porqué de sus escritos y el porqué del dolor. Saber de qué trata la obra. O sea, piensa que Teresa Bismont es alejada de sus hijas, uh-huh. es recluida en un convento, es ayudada por Vicente Huidobro a escapar a Buenos Exacto. Aires, después vuelve a Europa con residencia en Madrid durante mucho tiempo. Y ahí se vuelve a mover, digamos, a París, donde se topa con su hija y cae en una depresión tremenda porque no puede estar con ella y termina suicidándose. Y tenemos ahí las inquietudes sentimentales, los tres cantos de Teresa Bismont, La quietud del mármol, cuentos para hombres que son todavía niños. Entonces tenemos una obra muy prolífica para una mujer, vuelvo a insistir, que muere a sus 28 años. Era muy joven. Claro, escribió mucho. Exacto. Y de María Luisa Bombal, bueno, tenemos la historia de María Griselda, El árbol, La mortajada, La última niebla, como las más importantes, y luego se hace una recopilación de sus obras completas cuando ella finalmente fallece. Uh-huh. ¿Ya? Lo interesante uh-huh. son que sus uh-huh. personajes son todas mujeres que están luchando, entre comillas, contra el patriarcado, o sea, las mujeres invisibilizadas de la sociedad. Y aquí están presentadas con todos sus temores, sus fuerzas, sus debilidades y todo. Eso es algo interesante porque no se había presentado personajes femeninos con esa característica. Exactamente, María Luisa Bombal va a tener como ese elemento relevante de mostrar a una mujer que no se había visto, como dices tú, en aquella época. Y empieza a abrir temas que son temas de género que hoy día son tremendamente relevantes y tremendamente importantes. Y piensa también que María Luisa Bombal nace en 1910 y muere en 1980 acá en Santiago. ¡Guau! Wow. Un caso similar ocurrió con la Aldunate. Ella también fue una mujer que fue muy sometida con su marido, que incluso tuvo que publicar anónimamente. Como le pasaba a muchas mujeres. Claro. Y eso fue algo divertido porque en esa época las mujeres no podían publicar con sus nombres verdaderos, tenían que usar un seudónimo escondida. Claro. Caso diferente a lo que ocurrió con Mary Shelley, que ella publicó con su nombre. Pero es que ahí el marido era el que la apoyaba y quería que ella desarrollara su talento literario. Entonces hay una visión totalmente distinta del macho recio de acá, que no quiere que las mujeres surjan, se muestren, estén al nivel de ellos o superior en cuanto a literatura. Y en cambio con el esposo de Mary, todo lo contrario. Entonces ahí tenemos una visión de hombre distinta. Él realmente iba por el arte, no veía una mujer, veía a alguien que escribía y que tenía que mostrar. Pero yo leí por ahí que él era muy egocéntrico y que tenía muchos problemas que tenían que ver con la crianza de los niños, que él se iba de farranda y la dejaba a ella sola. Pero es que eso también era parte de la época. Así que, pero es destacable eso, que apoyara a su esposa en cuanto a lo que es creación literaria. Sí, mira, yo creo que, bueno, yo no me puedo quejar, he tenido tremendos compañeros que me han apoyado enormemente, así que no tengo nada que decir. Tengo una visión distinta de los hombres, en realidad muy potente, muy de compañeros, muy de pareja, así, muy, muy rica. Sin embargo, debo reconocer que cuando una persona escribe, y me imagino, Sasami, que a ti también te debe pasar, es un temazo dentro de la pareja, sobre todo cuando el otro no es artista, porque uno pasa por tremendos tormentos dentro de la escritura, sí o no, Yamila, dentro de la edición, sí o no, Romy. Entonces, claro, no somos seres muy bancables de manera muy rápida. ¿Está ahí? Piensa en Estela Díaz Barín, nuestra colorina, y tenemos un documental maravilloso que está en YouTube, liberado gratuitamente, así que lo pueden ver cuando gusten. Y ella es una mujer que llega de La Serena a estudiar medicina a Santiago, también con un tema muy potente de la generación del 50, muy cercana a la literatura norteamericana y a la literatura rusa, y de alguna manera empiezan a tomar de esta vertiente, y ella deja la medicina por la literatura. Y eso es súper potente. Y ella se casa finalmente, tiene hijos, tiene varios abortos entre medio y varios hijos muertos también, que se le mueren prácticamente en sus brazos muy pequeños. Ahora, eso lo sé de primera fuente porque a mí me tocó conocer en persona a Estela Díaz Barín. Recitamos juntas, tuvimos grandes conversaciones, tuvimos un lazo de amistad durante algunos años bien potente. Y bueno, ahí tengo algunas historias que después, a la medida que vaya el programa, los vamos contando, pero...
Pero claro, una mujer que le pega un combo a la Furcada y que lo tira bajo una mesa. Esa no la sabía. Y diciendo que la Furcada era una rata, así le llamaba. Con unas manotas gigantes que yo creo que era capaz de desmembrar a un pobre tipo. Así que era tremenda mujerota y claro, con un discurso también muy potente y muy elegante por lo demás. Uy, yo también tenía entendido que cuando Pablo Neruda estaba recibiendo el premio, ella fue a tirarle huevos a la casa. Le tiraba además piedras, las escupía y le tiraba piedras ahí a la ventana. Estoy acá, le decía. Me agradó la tenía un bozarrón. La Estela tenía un bozarrón tremendo y una risa, pero muy, muy potente. Y ella se imponía, era una tipa guapa, muy atractiva corporalmente, con este pelo colorino, pero maravilloso. Enamoró a Jodorowsky también. Tuvieron un romance que todavía Jodorowsky lo recuerda. Y Estela lo recordaba con mucho cariño también, Alejandro. Así que ella, de hecho, cuando conoce a Alejandro, ella dice que Alejandro la perseguía, caminaban, y ella se da vuelta en un momento y dice, bueno, huevón, le dice, me vas a invitar una cerveza, y Jodorowsky, como que se complica, le invita finalmente a un bar, y conversando con él, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Alejandro, y ella agarra un cuchillo y se hiere la mano y se hace una A de Alejandro. Y él, imagínate, el pobre tipo este, impactado, dice que solo atina a tomarle la mano y a besarle la sangre que fluye. Creo que sale en la película de Jodorowsky. Sí. Sale una parte cuando se encuentra con los colores. Eso es un poco sabio. Sí, tremendo. Pero ahí lo dejo encantado. Maravilloso, sí. ¿Ve? O sea, o arrancaba o se quedaba. Se quedaba. Hay un hombre valiente. De todas maneras. Ya, antes de continuar, tenemos que anunciar que ya está al aire, ¿no? Ya está arriba en la internet el número 70 de LDP Magazine. Creo que está buenísimo, ¿eh? Sí, dedicado al western. Total y absolutamente. Así que vayan a disfrutarlo, chiquillos, léanlo y de ahí nos comentan a ver qué tal, qué les parece. Ya. Y también... Uy, tenemos que hacer promoción antes de que nos reten. Sí, por favor. Ya, vamos con la promoción de Roca Store. Ya, Roca Store, que es un anexo complementario de Roca Diseño y Comics S.P.A., dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación como público general. Búscanos en Instagram como Roca Store. Perfect. Ahí están todos los productos que pueden solicitar a Roca Store. Yo quiero decir algo. Diga. ¿Se acuerdan que en el programa pasado sorteamos el libro, la revista Paradigma? Por ahí está. Uh-huh. Bueno, lamentablemente no hay ganadores esta vez. Así que vamos a sortear un nuevo libro. Esta vez de nuestra queridísima escritora Sasami. Bien. Que solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook y darle me gusta a nuestra fanpage. No se olviden, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y nombrar tres autoras de ciencia ficción chilena. ¡Ay, ay, ay! Así que ya, vamos buscando, chiquillos, en Google, a googlear. Oye, yo quiero mandar un saludo, si no me van a matar, a mis queridos alumnos de Lenka Franulich. Bueno, en general a todos, pero sobre todo a mi jefatura primero medio B, porque sé que me están siguiendo, así un besito, chicos. Ay, ay, ay. Nos vemos mañana. Ya que estamos con los saludos, ¿puedo mandar también? Sí, pero espera, nos faltó una promo. Nos faltó una promo. Mundo Calzado, por favor, Fakir. Ay, los zapatos. Sí, pues los zapatos. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019. O también en su web, www.mundocalzado.cl. Es su culpa por irse a...
estábamos pelando a una de nuestras amigas que nos está acá, que anda en Isla de Pascua, la señorita Yossi, que hizo la portada de LDP Magazine esta vez. Yossi, mándame un regalo. Oye, que Sasami nos cuente, un poco de su texto para que la gente también se motive. Sí, para el concurso. Atención. Pero primero los saludos antes que se me olvide. Ya. Ya. Un saludo a mi amiga Diana, yo sé que estás mirando ahora, y a los chicos, los orcos de Mordor. Hola chicos, no voy a decir el nombre que se pusieron ahora porque no es mencionable. ¿Qué? Es ¿qué? Como Asnasgurdum. Claro, ella en la lengua negra, sí. Así que eso. Ya, el libro que se está sorteando ahora es Más allá de la tormenta, una voz en el silencio. Es un libro de poemas que cuenta a través de versos lo que fue mi experiencia con las crisis de pánico y la depresión. Este libro abarca como unos 10 años de mi vida, de hecho, pero en algunos versos, y tiene varias ilustraciones de Ignacio Paz Cornejo, un diseñador excelente que también es el que hizo la portada. No sé qué más podría... ¿Habla algún verso por ahí que te recuerde? Sí. Bueno, está dividido en tres partes. Uh-huh. La primera, que es cuando empiezo a enfermarme, cuando ya toca fondo, y cuando empiezo a salir adelante y finalmente me mejoro. Uno de esos versos cortitos que hay es de los primeros, que dice así. Miro mi interior y observo un vacío. Espacio abierto lastima mis oídos. Oigo tus gritos pidiendo auxilio. ¿Cómo llenarte, hueco mío? ¿Cómo llenar ese vacío? Pequeño pero intenso, dolor inmenso, pecador en mi mente. Con tu vacío llenas mi alma, grito doliente. Oh, buenísimo. Ay, me va a dar algo. ¿Estás cabra, oye? Muy bueno. Gracias. Buenísimo. Así que ya saben, si quieren seguir leyendo ese verso, o sea, esos versos y más, concursen. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el concurso, señorita? Es súper fácil. Tienen que darle like a nuestra página de LPD Magazine, etiquetar a dos amigos, podríamos exigir más, pero son dos, y nombrar por lo menos tres escritoras de ciencia ficción chilena. Ahí estamos, súper simple. Y antes de que continuemos, tenemos que saludar al público, que está, hay mucha gente, así que vamos. Tenemos a Marcelo Insúa, desde Buenos Aires. Oh, Marcelo, oh, Marcelo, wow. Amigo mío. Besote, Marcelo, qué rico que te conectaste bien. Anaid Mata, de México. ¡Guau! Wow. Uy, Marcelo está preguntando por los nombres de todas. Bueno, Sasami, Leonor, que ya conoces. Barca acá. Yamila, sí. Y Romina. Luego está Jorge Araya. También ahí te manda saludos, Sasami. Anita Corso. También te manda saludos, Sasami. Genevieve Román también te manda saludos. Wilson Díaz. Hola, chicos. Dice, Wilson Díaz, ya llegué. Muy bienvenido. Bien. Luego tenemos a Antonieta Devia, que manda muchas felicitaciones a estas escritoras. Gracias por continuar su vocación, a pesar de la falta de apoyo, recursos y espacios. ¿Ve? Ahí hay gente que está con nosotras. Luego tenemos a Jorge Alberto Collao, que recuerda a la querida Estela, dice. Acá estamos los orcos. También está Pedro Toro, que dice, tremenda la colorina. Augusto saluda a Romina. Ay, gracias. Oye, son muchos. Oye, Genevieve dice, jajaja, ja, ja, tan buenas las copuchas, cabras. Obvio, si para eso vinimos, idea. A puro copuchar. Y Jorge dice, falta el mate nomás. Y más arriba habían puesto, faltaron las piscolitas. Oh, no, eso habría sido un desorden tremendo. No, ahí sí que no, echa fakir. No, bueno, así que no. Patapatitos también está aquí. Patapatitos. Gracias por acompañarnos. Fernanda Gallardo también está. Oye, tenemos harto público. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, chiquillas, chiquillos. Seguimos con las copuchas. Porque ya los saludo, ¿estamos? Sí. Bueno, yo tengo el saludo a mi público de Música y Más, que siempre están conmigo ahí apoyando. En este crossover hoy día. Ya, ¿con qué continuamos ahora? Ah, espera, tenemos un aviso. Dime, antes que se nos olviden, si no nos va a retar el señor director.
Tomen nota, chiquillos, porque tenemos Conversando de Ciencia Ficción. Así se llama nuestro primer conversatorio del 2019 que tendrá efecto... ¿por qué le ponen esto? Tendrá efecto en el Café Literario Parque Bustamante los días, anoten, 25 y 26 de junio, con la participación de Armando Roselot, Marco Fabián Cortés y José Hernández, a partir de las 19 horas. ¿Te falté yo? ¡Ay, la Sasami! No te pusieron. ¡Oh! ¡Qué feo, Roberto! ¡Qué te feo, la Roberto! Tamá. Y Sasami, Hanatsuki, ahí está también. Ella. Un tirón de orejas para Roberto. Sí, un tirón de orejas, sí. Oye, y paso el aviso, el afiche lo hice yo. Sí, ¿ves? Tenemos puro talento aquí nomás. Dijimos, creadoras divas. Entonces, esto está en Providencia 410, a pasos del Metro Salvador. Para más información, visita nuestra fanpage y el grupo de LDP Magazine. Buenísimo, buenísimo. Ya. Yeah. Oye, con la Estela, interesante ahí, que aparece en varias antologías de Poesía Nueva de Chile, La Mujer en la Poesía Chilena, Atlas de Poesía Chilena, y tiene libros como Tiempo, Medida Imaginaria, Los Dones Previsibles, ¿ya? Muy cercana a Jodorowsky, a Lina, a Lachman, a Mariano Latorre, Jorge Telier, y también muy amiga de José Donoso. Como les digo, una tremenda tipa que se movió en lo literario y además... Desde su visión política también tuvo un trato, una visión política izquierda, partiendo por el comunismo que empezó ella a seguir fielmente. Un trato muy humano y muy consciente de la necesidad de las personas, de los pobres, de los niños, de la gente más excluida de nuestra sociedad. Entonces ella tenía una labor y un discurso que pasaba más allá de lo netamente literario, a ser una acción constante en su vida, la lucha y la lucha por los espacios. De hecho, Estela, una de nuestras últimas conversaciones antes de que falleciera, me dejó una misión que yo todavía no hago, no resuelvo, y me decía que por favor me encargara de que volvieran las tertulias literarias. Y las tertulias sí, donde nos juntáramos quienes escribimos, sean varones o damas, da lo mismo. Pero, sería genial. Claro, que nos juntáramos. Y básicamente me decía ella que este país estaba necesitando que volviéramos a conversar, que volviéramos a criticarnos, que volviéramos a leer nuestros fragmentos y que entre nosotros mismos, que estamos en esta pega, digamos, nos pudiéramos dar consejos, orientar y para que hiciéramos un trabajo potente en lo que es la escritura y en lo que es sobre todo la poesía, decía ella, que le faltaba mucho esto de conversar. Así que yo creo que parte de nuestra labor ahora va a tener que ser juntarnos más allá de la radio, sí, a hacer lo que ella pidió, eso es lo que ella solicitaba. Hacer literatura. ¿Sería eso? Sí, sí. Comer rico, beber rico, como, conversar rico. Encuentro yo que está como difícil hacer eso como está la sociedad hoy en día, porque claro, están súper sensibles. Uno hace una crítica, sí, y por muy constructiva que sea, se ofenden muy rápido. Pero me gustaba lo de la Estela, esto de agarrarse a combo. Yo creo que tal vez sería bueno que termináramos ahí casi en el barro. ¿Por la muerte de los cuchillos. O como los cuchillos. O como la Bombal que metía balazos ahí a sus amantes por no ponerse los pantalones cuando correspondía. Yo creo que también. Podríamos hacer algo similar con lo que están haciendo los chicos de Trauco. Esa la guerra de monos que se juntan, uh-huh, a dibujar y a competir entre ellos. Ah, está buenísimo, sí. En un tiempo corto y breve. Claro. Habría que hacer algo así en la tertulia. Sí, tenemos que organizarla. Va a quedar en carpeta, por favor, director, póngalo ahí. Algo interesante. Claro, como lo que nos falta. Así que tremendas mujeres. Y como les digo, yo creo que lo más rescatable de todas ellas es que a pesar de las dificultades, a pesar de las dificultades sociales, familiares, con los maridos, amantes, hijos, etcétera, yo creo que a pesar de todo, ellas siguieron escribiendo, siguieron publicando dentro de lo posible y no dejaron de lado la literatura. Yo creo que eso, uh-huh, es lo más rescatable, estas tremendas, uh-huh, mujeres. Así que tenemos patria de ciudadanos, sí, ciudadanas. Y matria también tenemos, matria. Matria, sí, ¿verdad? Toda la razón. Ya, pero ahora vamos a pasar a lo que nosotros hacemos. Susto. Susto. Señorita Sasami, ya conocemos tu lado de poeta, pero ahora cuéntanos un poco más de todo lo demás que haces tú. Bueno, hago fantasía. Más cerca del micrófono. ¿Ah? Más cerquita del micrófono. ¿Ahí sí? Ahí.
Bueno, yo hago fantasía, novelas de fantasía, es como lo que a mí más me llena, más lo que más me dedico. En este minuto, actualmente, lo que estoy haciendo es contando relatos, que de hecho se están publicando en el EDP Magazine, con Diario de un Aeronauta. Ese es el nombre del conjunto de los relatos. Y ahí estamos publicando noche por noche cada número de la revista. Entonces, para que la gente entienda, Onironauta hace referencia a los sueños. Sí, hace referencia a lo que son los viajeros de los sueños. Es bueno, la verdad es que todos pueden ser onironautas, pero hay gente que tiene más facilidad de recordar sus sueños o tener experiencias en el mundo onírico. Uh-huh. Y de eso es de lo que se trata, que yo desde muy pequeña siempre he tenido estos sueños así como demasiado lúcidos y he pasado a tener otro tipo de experiencias. El número que, la noche 3, que es la que se cuenta en el número Western de la revista, habla de mi experiencia con mi abuelo cuando se murió. Oh. Que yo lo pude ver después de muerto. En, o sea, los sueños. En los sueños, oh, en este plano, ¿qué?, de sueños. Y no fue algo, uno dice, ay, no, es que estaba soñando, te lo imaginaste. No me lo imaginé. Era él. Yo cuando, después de que él murió, unos días después, bueno, mi mamá estaba mal, mi mamá tenía pesadillas. Mi mamá soñaba con el verde, así como enfermo y todo. Mm. Y estaba muy triste. Y después de que mi mamá cuenta eso, como dos días después, yo lo veo. Yo lo extrañaba mucho, de hecho. Yo era muy regalona de mi abuelo. Fue una cosa que a mí me dio casi una depresión infantil después de que él murió, porque yo estaba muy triste. Yo lo extrañaba demasiado. Era más regalona de él que de mi abuelita. Entonces, para mí fue muy fuerte, porque tenía 8 años, mamá. Y sueño con él. Después de que mi mamá cuenta esa experiencia, sueño con él, que me dice, diles que estoy bien. Diles que estoy bien. Y yo quedé así como, pero no. Si está muerto. Claro. Así como, y quedé así como, guay. Y después de eso me di cuenta que lo podía ver, que lo podía ver en los sueños. Y dije, ay, pero si lo puedo ver en los sueños, ya no lo voy a extrañar tanto. Exacto. Entonces empecé a soñar con él todas las noches. Y jugaba con él en mis sueños. Y todo súper bien, hasta que una noche va y me dice, ya no puedo venir. Oh. Ya no puedo venir. Entonces, la verdad es que yo lo estaba trayendo, yo lo estaba reteniendo en este mundo. Lo estaba reteniendo en este plano, lo hacía venir todas las noches porque lo extrañaba mucho. Entonces él se despide de mí. Igual, que potente la experiencia. Y entonces no era un sueño, porque yo quería seguir soñando con él, pero después de que se despidió, ya no lo pude llamar más. Ya no lo pude ver más, hasta como muchos años después. Oh, yeah. Entonces no era un sueño. Heavy. Entonces el onironauta hace este tipo de cosas, que puede manejar el sueño. Por ejemplo, cuando tú estás teniendo un sueño lúcido y dices, oh, quiero volar, uh-huh, te haces aparecer alas, uh-huh, o vuelas simplemente, ¿cachai? A veces no sale tan fácil, de repente, claro, te caes. Las primeras veces me caí mucho, me aporré demasiado, pero hasta que aprendí a dominarlo. Por ejemplo, yo soñé, me gustaba soñar con caballos, con castillos inflables, jugaba todas las noches. Y después me decía, mi mamá siempre se quejaba de que yo dormía mucho, pero que en las noches yo estaba tan cansada que al otro día me quedaba dormida en el desayuno. Eso es porque vivía en una doble vida. De hecho, sí. Sí, pero pues, después te acostumbras y es hasta entretenido. Pero empecé a tener como muchas pesadillas, así como que pasa mucho. Es un mundo muy amplio el de los sueños. De hecho, de repente te puedes encontrar con otras personas. O sea, tengo la experiencia de haberme introducido en el sueño de una amiga. Bueno, y todas esas experiencias tú las estás narrando en todas este Onironauta. Claro, entonces, las estoy narrando, bueno, con detalle y todo. Bueno. Ahí para que la gente se entretenga, porque la verdad es que hay algunas que son como bien divertidas. Y por ahí va a salir alguien más que empiece a recordar, es que su experiencia. De hecho, hay muchos. Y de hecho, esa introducción en el sueño de mi amiga, mi amiga se acuerda. Y de hecho, también me pasó que la otra vez le estaba contando a otra amiga un sueño que yo tuve. Y ella había soñado con el mismo lugar y con las mismas personas. Y de hecho, fue como que, no sé si yo me metí en su sueño o ella se metió en el mío, porque
¿O fue un tercer sueño en que se metieron ustedes? Claro, también. Pues claro, claro. De hecho puede ser, si uno puede tener sueños compartidos. Y puedes tú ver a personas que sean muy cercanas a ti, o sea, si logras hacer la conexión. Yo con mi amiga de México hemos tenido ya 2 sueños compartidos. Wow, buenísimo. Sí, lindo, y fue como bacán. Sí, bueno. O sea, es como... Sí, en especial porque no puedo pagar demasiado. El pasaje para ir a verla. Entonces, como que ahora más fácil. Te estás ahorrando tremendo. Me ahorro el pasaje. Sí, no está ya. Señorita Romina, cuéntenos, ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es su lado creativo? Difícil, ¿eh? No. Me dedico a hacer... En realidad fue... Me di cuenta... ¿Ya? Que era buena haciendo collage. Y de ahí me lancé a hacer collage y empecé de forma manual, que es lo que todos deberían empezar. Y después ya me dediqué a hacerlo de forma digital. Así que ese es mi principal talento. ¿Y eso, te lo pueden mandar a hacer? Claro, me los pueden mandar a hacer. Yo trabajo con conceptos, así que los collages son, bueno, todo el mundo lo sabe, son abstractos. Entonces... lo divertido es que yo trabajo con un concepto, por ejemplo, el sueño, el cansancio, mujer, poder, y yo creo el collage con ese concepto, pero las personas que lo ven encuentran sus propios arquetipos reflejados en el collage. Los interpretan de otra forma, y de la otra forma que lo interpretan también es súper válido. Entonces también tiene que ver mucho con lo onírico, porque se repiten mucho los símbolos, y lo que uno... Para lo que uno significa es muy diferente para lo que significa la otra persona. Y me encanta porque voy encontrando nuevos mensajes, nuevos imágenes que se pueden crear. Romy, ¿y alguna exposición de tus trabajos? ¿Hay alguna posibilidad de que veamos eso ahí? Buena. Más cerca nuestro. Sí, en No con esta cosa tan exclusiva, pedido, tan rockstar. Claro. No, mira, mi hermana... Hubo una época en que necesitaba ganar mucho dinero y me dijo que hiciera collage a pedido. Entonces yo le decía que el principal problema de los collage a pedido, que estaba limitada en lo artísticamente, porque estaba obligada a hacer lo que el cliente quería, el cliente deseaba. En cambio, si yo hago mis collage, yo voy a utilizar todos los elementos que están disponibles en mi entorno. Entonces no estoy limitada a seguir un solo camino. Buenísimo. Eso no voy. Pero piensa en alguna expo, me tinca. Sí, conversando de ciencia ficción en el Parque Bustamante, ¿cierto? Sí. ¿Sí? voy a hacer una pequeña exposición con 10 collages míos. Ah, viste, maravilloso. Atentos, van a tener harto para disfrutar, chiquillos, en ese conversatorio. No, son geniales. Gracias. Sí, paso el rato, le estoy haciendo collage a los relatos de la Sasa. Muy bien. No, y también está haciendo un collage para una antología que vamos a sacar por Editorial Fénix Dorado. Así que van a ver, van a ver harta producción de Romina. Muy bien. Oye, un saludito antes de alguien que siempre nos escucha, que es Sebastián Arriagada. Tenemos comentarios en Facebook. Para que lo leamos acá, creo que lo pueden ver todos. Ah, buenísimo. Mira, ahí está. Uy, hasta con un patito. Un patito, qué lindo. Está bueno. Ay, mire, felicidades. Oh, pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Te dije que no lo podía decir. No sé. Oh my God. Pero nada nos calla, así que pueden. Claro, decir. Nada nos calla. No nos censuren. Uy, mira, tenemos? Te está pidiendo una recitada. A Marcelo, que quiere que recite. Sí. Vamos tenés a tener. Que leerlo porque, bueno, sí, después va a podcast esto, así que si no lees. Ah, bien. Sí, que recite algo, dice. Y después, un ratito más, vamos a crear algunas líneas. Ahora queremos saber de ti, Leo. Dice, ay, me hizo tilín, dice Jorge Araya. Sasami, estás on fire ahí, con las redes. Qué hermoso, dice Fernanda Gallardo, Anaid Mata. Sí, aquí estoy, dice, gracias. Y Michel también está Michel ahí. Deb, sí. Oye, oh, felicidades, Marcelo. Michel, por tu premio a Orbe Dividido. Sí. Oye, muchas felicidades. Oye, Marcelo dice que le... Marcelo es un amigo de Buenos Aires, así que le encanta el tono de voz de las cuatro, así que vamos por buen camino, muchachos. Las divas. Sí.
Mira, ahí están recordando a Teresa. Sí. Y la Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Oye, Winnie de Roca también. Yo ahí me gustaría contar después una anécdota ahí. Ahí están todos. Tú sabes muchas anécdotas. Sí, lo que pasa es que, claro, nos tocó beber un poco de cosas con la Estela Díaz Barín y jugar ahí un poco con la palabra, la poesía y los grados alcohólicos. Le gustaba mucho el vino blanco a la Estela. Qué ganas de haber estado. Bueno, la primera vez que yo conocí en persona a Estela fue muy emotivo porque... bueno, esto nunca lo contaba, la iglesia me da un poco escalofrío. Resulta que yo estaba en un bar de una amiga, esas cosas que no pasan nunca, de verdad, pero bueno, estábamos en un bar con una amiga y me dicen, oye, ¿sabes qué? Está Estela Díaz Barín en la otra ala del bar y no llegó la periodista que le venía a entrevistar. Oh. Yo le digo, bueno, pero invítala a la mesa. Y me dicen, bueno, ¿sabes qué? No anda con muchas luces. Le digo yo a mi amiga, yo invito yo a Leonor Dinamarca allí, ya se pone, ¿qué? Manda a Estela. Bueno, conversamos toda la noche con el grupo de muchachas que estaba y entre eso empiezan a presentarnos. Cuando Estela se acerca a nuestra mesa, mira, está el fulana, el gerente de, qué sé yo, la escritora tanto, y de repente dice, y aquí tenemos nuestra poeta, Estela, Leonor Dinamarca. Y Estela dice, ¿qué? ¿Leonor Dinamarca? Y saca de su cartera un libro mío. No. Que le había pasado a mi gran amigo Roberto Yáñez, le mando un besito por lo demás, espero que nos esté viendo, que le había pasado y le había prestado. Entonces yo era muy fanática de Estela, no le conocía en persona, y esta monstruosa mujer que a mí me fascinaba, resultaba que andaba con un libro mío y lo estaba leyendo. Ustedes comprenderán que yo casi me desmayo. Bueno, total, le digo yo, bueno, sí, soy amigo Roberto, qué sé yo, ya. Y nos pusimos a conversar. Bueno, pasó la noche, las copas iban y venían, y de repente nos preguntan que cómo fue que ella conoció a la Gabriela Mistral. Entonces ella dice que, bueno, Gabriela va a su colegio en La Serena, Estela era estudiante ya, y le dicen a Gabriela, en esta visita como oficial, le dicen, bueno, Gabriela, esta es nuestra poeta, Estela Díaz Barín. Y dice que la Gabriela la toma, la agarra y dice que era muy pechugona la Gabriela, y la mete entre medio de sus pechugas. Y me dice la Estela, imagínate esta cosa así como la gran Gabriela Mistral, y yo metí ahí entre medio. Y le da un beso en la frente y le dice, pobrecita. Entonces la Estela dice, yo siento que Gabriela me bautizó en ese minuto. Y entonces una de mis amigas, la Gloria Tears, que le manda un besote grande a la dueña del bar de aquella época, del amor del bueno, le dice, bueno, pues Estela, entonces ahora a ti te toca bautizar a Leonor, porque ella es nuestra poeta. Y esta vieja, pero tremenda, me mira y me dice, me da un beso en la frente y me dice, Leonor, recuerda que las poetas siempre nos quedamos solas. Oh. Wow, fue pero sí, pero puñalada, corazón en la mesa, tremendo. Nos mostramos los tatuajes, yo tengo ahí unos tatuajes, ella me mostró el de ella, conversamos del Armando Uribe, bueno, de todo su rollo. Entonces, créanme que fue una noche, esa primera noche con ella fue súper potente, súper violenta. Nos fuimos juntas, abrazadas, medias ebrias por Bellavista. Y bueno, somos de ahí. Hermana, no somos hermanas. Sí, no, y de ahí fue como power. Como power. Y de ahí que, en algunos casos, bueno, ella le llamaba la poeta punk. Claro. Y bueno, por mi estilo de música que escucho y todo, ahí decían, bueno, si la Estela Díaz Barín es la poeta del punk, bueno, entonces la Leo es la poeta del ratch. Entonces ahí quedó como un juego, pero no, tremenda mujer. Así que ahí esa era una anécdota interesante con la Gabriela. Así que venimos de la misma línea. Estas son las cosas que uno echa de menos en las tertulias. Y eso, lo sabroso. La onda. Sí. Pero ahora cuéntanos más de ti, de tu obra, wow. Leo. Bueno, tengo varios libros publicados, por ahí anda uno aquí... Diablo sin música, Metáforas negras, Las almas de los condenados, Demonios de otro reino, que es un texto en inglés y español con fotografía de desnudos en su interior. Por lo tanto, bueno, he incursionado yo creo que potentemente en la poesía, pero paralelo a eso estoy pintando. Pinto desde muy pequeña en óleo y tengo una temática recurrente que ya vamos a ver, porque va a haber una exposición de mi trabajo en febrero en Quintero, en la Casa Estación de Quintero, así que pasó ese dato, junto a otro artista visual que es Aldo Peredo, con el cual estamos trabajando y estamos generando un nuevo libro que va a salir el 2020, que se llama Arañazos. Le estoy dando una primicia, ay, ay, pero ay, tibiecita. Arañazos viene, ya está el libro completo. Aldo Peredo Malebrán está, bueno, además de aportar con su poesía, con un capítulo completo, va a ser quien diseñe portada y contraportada. Entonces en eso hemos estado y la exposición de pintura va a ser de ambos. Ya con una pintura muy oscura de Aldo Peredo,
rayando como en, con esta mujer entre diabólica, satanizada, con mucho símbolo, mucha runa, mucha, mucho arquetipo. Y por mi lado, un rollo onírico, medio surrealista, con árboles, con círculos, con paisajes que son también sacados como de este mundo más, más onírico, pero con una persecución también con el simbolismo del arriba, del abajo, muy, muy esotérico. Mi poesía en general se ha destacado por trabajar con el tema de lo femenino, del amor, uh-huh, de la pasión, del desamor también, y por sobre todo con la parte esotérica, con ciertos giros a los, al tarot, al misticismo, a lo hermético. Soy muy fanática también de Enrique Gómez Correa, la Mandrágora, entonces me meto como con esto, con estos mundos más ocultos. Y por otro lado tengo toda una vida de la guantuchefe con el tema de la hierbatería, de la sanación, sí, del tarot, de todo un rollo. Así que soy como algo freak, extraño, no sé si será para seguirme, pero les paso el dato, www.leonordinamarca.cl, y ahí estamos, pues, haciendo lo que sabemos hacer, el regalito que nos dio la vida. Una mujer mágica. Dejémoslo en mujer, no. Pero, interesante. Pero a mí me gustaría también que Yamila nos contara, sí, qué pasa con tu obra, pues, Yamila, claro, porque nos tiras a todas a los leones, obvio, acá, y tú estás ahí con tu pluma bien potente también. Bueno, la gente que me conoce ya sabe que escribí Diario de un Trovador, el guión, que es la precuela de mi novela El Mendigo de Carmaf. Y estoy haciendo una segunda edición de El Mendigo de Carmaf, porque esa versión es la antigua escritora que era yo. Ahora ya viene la escritora de esta época. Entonces viene un poquito, con un poquito más de oscuridad. Hay algunas cositas que ya le estoy agregando. Y paralelamente estoy escribiendo la segunda parte, que es Carmaf, que ahí ya viene con harta gente de la tierra, realmente. Entonces empiezan a aparecer más cosas de Chile, más cosas de la cultura mapuche, que me interesa mucho. Y por otro lado, seguir con algunas otras cosas de cómics, pero con uno de los personajes del Mendigo de Carmaf, que es el Caballero del Amanecer. Porque mucha gente me ha preguntado qué pasó, por qué él llegó 4 años antes, qué le pasó en esa época, por qué olvidó. Ahí van a saber. ¿Estás haciendo spoiler? Sí, estoy haciendo, sí, spoilers. Mira, oh my God. Por supuesto. Mira. Pero no maté a nadie, ¿eh? Mira, por favor, déjanos con la duda, déjanos con los sabrosos. No sé si voy a mantener. Voy a volverme Martín, con el maestro Martín. Oye, ¿y dónde te encontramos, Yamila? Bueno, actualmente estoy con mi propia editorial, que es Editorial Fénix Dorado, y ahí me ubican. Siempre estoy respondiendo yo los mensajes, así que no hay drama. ¿Y qué más? Bueno, también le hago un poquito a la poesía. No me había fijado en todo lo que tenía guardado. Oye, un poquito harto, porque yo recuerdo, ¿no?, que hace muchos años en el Bar Velo Quinto tú recitaste conmigo y con Pato Alfonso, así que no le restes misterio a tu parte poética. Estamos, sí, ahí, ¿verdad? Power, sí. Esa fue la primera vez, hay que repetirla. ¿Viste? Si no es bueno ser amiga mía durante tantos años, sí, porque uno guarda ahí en los archivos. Sí, no, o sea, hay que repetirlo, sí, porque eso fue una muy buena, sí, experiencia para mí. Y lo tenemos por ahí en YouTube guardado, sí, así que sí, nos pueden encontrar. ¡Qué vergüenza! Además que yo lo vi después, como de 10 o 12 años, casi me desmayé, sí, cuando vi que estaba esa grabación. Pero bueno, está. Buenísimo. Existe, sí, no, sí. La encontramos por ahí, sí, hace mucho, sí, sí. En Culto Secreto. Yo quiero verla. Sí, sí, vale, vamos a mandar. Sí, ahí está. Vamos a poner el link. Sí. Sí. Y qué más, bueno, también preparando un montón de otros libros chicos, con material muy antiguo que tenía, pero más en la onda de como demostrar cómo uno avanza como escritor en el tiempo. Esa es como la parte educativa, mi lado de profe. Entonces, no, si hay harto material que ahora ya lo estoy desarrollando y va a salir al mundo, espero que luego. Sí, así que atentos. Ahí vamos a estar apoyándote, Yamila. Sí, no, si se vienen buenas cosas. Oye, cosas. ¿Hay alguna cosita que tengamos que decir del programa? ¿Alguna otra concurso o anuncio para que no, a ver, no alguna, nos tiren las orejas? ¿Otro anuncio? ¿Otro no, que bueno, que recuerden que ya el número 70 de LDP Magazine está online y está dedicado al western. Así que pueden ubicarnos en www.ldpmagazine.cl.
Está muy entretenido eso, así que... Ay, sí, y hablar de la del próximo programa de LPD Magazine en vivo, donde está invitado Jesús Todemu, uh-huh. Conocido como el... Es que es muy divertido porque promociona su libro como el, la primera novela... ¡Uy! Se me olvidó el nombre. Porque está el... es un género. Está el steampunk, uh-huh. Está el dieselpunk. Este es como Raipunk. Ah, sí, sí, sí. Sí, tiene un nombre raro. ¿El primero? Claro. Entonces, habrá que leerlo. Así que ¿cuánta? Vamos a hacerle hartas preguntas y sacarle muchas verdades. Uh-huh. Ya, uy, hay también es bueno contando anécdotas. Sí. Falta la promo 2. ¿La promo 2? LDP. Oye, a ver. Vamos a quedar con orejas de elfo tanto que nos tiran la oreja. Ahí está, pantalla. Pero es que... La revista nuevamente. Ah, sí, por la revista, ahí está. ¿Sí la dijimos? Oye, yo quería dar una copucha. Había leído que el Pablo de Roca había contratado exclusivamente una nana para que cuidara a los hijos y así la Winnie de Roca pudiera dedicarse exclusivamente a escribir poemas. Ah, mira. Así mira. Que... Un gran macho ahí apoyando a su mujer. Sí, es un buen dato. Ojalá todo hiciera lo mismo. Podrías escucharlo, Doc. Sí, es una gran idea. ¿Cierto? Sí, en no especial sé, cuando los niños tienen entre 2 y 3 años. No sé, en realidad nunca acabas ni a los 7 ni a los 9. Me cuesta, además que tengo la cosa alquímica con mi cocina, que ahí no se mete nadie, así que no me pero cuesta. Es que la cocina es sagrada. Sí, sí, sí. Sí, pero es que una cosa es la cocina y otra cosa es escribir con un cabro chico que se te está subiendo en la espalda y te empieza a meter los dedos en el teclado así, y después te apaga el computador. ¿Cachai? Igual que los gatos lo cuando se eso Sammy lo ha vivido en carne propia, no te preocupes. Y que pero a cada 5 minutos tiene hambre. Pero la bebé no la puedo tomar y tirar. Claro. No es como el gato, digamos. Uy, qué mal va. Oh, yo no tengo esa experiencia, yo no tengo hijos. Oye, ¿tienen alguna...? ¡Qué bueno! Yo pasé por el gato y ahora por la bebé, ¿cachai? Escribía y el gato se me acostaba encima de las manos. Ah, oye, pero imagínate, tremendo entonces, trabajo. Si no voy a tomar y tirar, cae de pie. No tener esa ayuda adicional y dedicarte a escribir y a criar, yo creo que... Bueno, es parte de la creatividad de las mujeres. Yo creo que eso también nos hace... Sí, pero ser unos bichos extraños. Exactamente. No va a retrasar la pega. Pero, ¿alguna otra cosa hay aquí? Quedan saludos. Saluditos. Saludos, más saludos. Eso iba a decir, dicen aquí, grande editorial Fénix Dorado. Ah, gracias. Ahí están, Fernando Villaronga. Ah, ese un músico muy emergente que tiene ahí su primer disco. Que viene pronto. Y también el que hizo la música Diario de un Trovador. Y sí, que continúa buenísimo. Con eso. Ahí está, ¿sí ve? Como el río, mi amor, indomable y fuerte. Es parte de la canción. Sebastián, ¿y qué más? Arriagada de Aquedano también dice: hola, sí. Saludos a los tremendos y entretenidos invitados, a la gran Yamila y al mega batcán del DJ que tienen. Ah, sí, pues sí, también es fan de Fakir. Sebastián. Ah, bueno. Uy, tiene su público. Sí, bueno, ahí está, te mando más. Bueno, maestro, sí. Saludos, sí. Cuando un carrete de música y más. Carrete de música y más. Queremos música y más party 2019. Oye, sí, Sebastián podríamos hacer una. Uy, hay harta idea, teníamos un radioteatro en vivo que teníamos ganas de hacer. Hacer otro doblaje en vivo y una party. Y nos falta la tertulia, ahora hay que hacer la tertulia. La tertulia sí. Y el carrete para que nunca fue de LPD Magazine. Ah, sí, pues. Todavía lo estamos esperando. Bueno, el asado. En este aquelarre yo creo que sería muy importante decir que nos vamos a tomar nosotros la... Vamos a tomar la batuta y vamos a organizar esto como se debe, porque ya que no hubo mayor movimiento masculino, obvio. Bueno, las mujeres vamos a tener que hacer este... Ay, aquí dice este Fernando encuentro. Gallardo Vargas. ¡Qué emoción lo del collage para la antología! Ay, sí, quería avisarles que si quieren ver mis trabajos pueden buscarme en Instagram como de-beard-woman, mujer pájaro. No, mujer pájaro, ahí está. No, a mí me encuentran como Yamila Huerta. Sí, no, es fácil. Yo también en Instagram estoy como leonor.dinamarca.
ahí están, ahí no hay nada de poesía, solo lo que está es pintura, así que eso es importante, sí, para que conozcan esa otra faceta. Bueno, en mi página de web, sasamihanatsuki.cl, se puede encontrar todo lo que hago y link a lo, a las revistas donde participo. Donde está Onironauta. Sí. Sí, es muy importante. Y creo que no se nos queda nada. Parece que no. Parece que hemos ¿algo? Tenido el programa. No, no se me ¿Qué recita? Roberto. Pensé que no te ibas a acordar. ¿Qué? ¿Qué quiere que recite? Porque está pidiendo ahí un... Ya, espera. Dale nomás. No, unos versos ahí. Creo en la sangre y el pecado, en los ángeles caídos en el fuego azul de cada infierno. Creo en el amor que me derrumba, el Lucifer que me gobierna, en la maldición de los recuerdos y en la muerte eterna. Amén. Ya, hay un poquito, una cosita leve, ¿ya? Pero luego vamos a tener ahí por ahí una cosilla donde vamos a poder recitar un poco más y les vamos a invitar a nuestras presentaciones para quienes se han perdido a Leonor Dinamarca recitando en vivo con toda la performance. Uy, sí, se la han perdido, chiquillos. Soy testigo. Bueno, tienen que sí. poner el dar el link para el video. Uy, ¿verdad? Tenemos algunos videitos por ahí. Sí, el video de Carfax. Sí, el video de Carfax y otros videos de lo que hemos hecho con los muchachos. Sí, ahí lo vamos a dejar en LDP Magazine. Sí. Para que lo vean. ¿Qué? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Entonces. Ah, pues el conversatorio, bueno, lo repetimos. ¿Sí? Recuerden, chiquillos, el conversatorio de ciencia ficción es el primer conversatorio de 2019 que tendrá su punto de encuentro en el Café Literario Parque Bustamante los días 25 y 26 de junio con la participación de Sasami Hanatsuki, Armando Roselot, Marco Fabián Cortés y José Hernández a partir de las 19 horas, donde en Providencia 410 a pasos de Metro Salvador. Para más información visita nuestra fanpage y grupo LDP Magazine. Totalmente gratuito, hagan todas las preguntas a los escritores, son muy buena onda los chiquillos, tienen mucho conocimiento, así que sáquenle el jugo. Exactamente. Y no olviden que el póster lo hice yo. Okay. Uy, la exposición de Romy también es. Mi exposición, chiquillo. Exacto. Ese día va a ser Romy, ¿cierto? Ahí va a estar. Son dos días. José Hernández. José Hernández va con casco. José Hernández, ¿por qué? ¿Qué pasó? Va con casco. ¡Oh, oh! ¿Verdad? Los tomates. Oh. Ya. Aquí estamos entonces, chiquillo. Esto fue LDP Magazine. A través de Radio Zona X y con un pequeño crossover con música y más. Así que nos vemos, chiquillos. Atento a todos los avisos en LDP Magazine porque se viene muy bueno. Nos vemos. Que estén bien. Chao.